Latinos sin Fronteras. Un programa dedicado a las colectividades. Gracias por los aplausos. Un programa dedicado a las colectividades y nuestras raíces. Por cierto, hoy el último programa de este que ya van, no me acuerdo, pero creo que 4, 5 años, 3 años. Bueno, es un montón lo que estamos. Pero la verdad, no hago cuenta yo. Pero cuento el día a día, el día a día que estamos con ustedes compartiendo Latinos sin Fronteras. Gracias a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que a través de Latinos sin Fronteras puede ver sus orígenes, su país, su pueblo, la costumbre, la cultura de cada país latinoamericano y argentinos por el mundo. Sí, me decía Juan Carlos, en los controles hoy está solo como vaca y pobre. Pero bueno, fuerte aplauso para Juan Carlos. Todos los momentos que la vida puede dar. Feliz, feliz. Y hoy, sinceramente, pero mire la falta. Con todos los países de Latinoamérica, República Dominicana, Colombia, gracias en cámara también a Claudio Armani desde Colombia a la Argentina. Usted va a estar conmigo acá. Otra persona que me la presenta, la productora de Giselle Darlene, él es, lo voy a presentar en un rato, desde Bolivia, el chichirichi más conocido, Luis Pedrán, la marátera, ¿no? Bueno, gente linda, maravillosa, aquí estamos compartiendo Latinos sin Fronteras, un programa que se vio allá, los furcios que tiene Ricky Latino, los furcios, claro, y si no, ¿de qué viven las demás televisiones? De nosotros, claro. Ahí se vio en Petinato, me colgué del cable, Latinos sin Frontera. También salió Gisela, ahí va. Sí, estuviste. Bien o mal, pero estamos. Ladran, Sancho, ladran, ladran. Bueno, es así, esto es así, ¿qué va a ser? Bueno, gente linda, maravillosa, vamos a comenzar con... Esperemos que salga todo bien. Le pido a mis viejos que siempre están presentes. Vamos a conocer Cuba nuevamente. Vamos a ir al país cubano. A nuestro queridísimo hermano de la República de Cuba. Así, ¿por dónde, Ricky? Por Latinos sin Fronteras.
Seguimos compartiendo en Latinos Sin Fronteras. Espero que les haya gustado Cuba. Las imágenes muy lindas, muy importantes. Toda su cultura que ya lo sabemos, pero a través del mundo. Quizás, lo tengo, Carlos. Lo tengo aquí el micro. Hay gente que quizás, como decía, Argentina, a través de Carlos Gardel, a través de Diego Armando Maradona y a través del tango, se conoció por todo el mundo. Y así... Y esa es la cultura que tiene uno. Por ejemplo, la cultura de Cuba, uno la conoce en Argentina a través de la salsa, que no es la salsa, es el son, la rumba, toda esa música. La salsa fue un mercado que se abrió allá por la década del 70, 80, y ahí se empezó a vender lo que es salsa. Pero ya sabemos lo que estamos en el tema este del género musical, lo que es la rumba, el son, el cha-cha-cha, el bolero, proviene desde Cuba. No es mexicano, desde Cuba. Bueno, y hay tantos géneros musicales que es una barbaridad. Así que, hablando con respecto de Latinoamérica. Gente linda, maravillosa, seguimos compartiendo con todos ustedes en Latinos Sin Fronteras. Así, de esta manera, los aplausos para recibir desde Bolivia al amigo Luis Llamarán Terán. Así, de esta manera. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo le va? Gracias por invitarme nuevamente. No, es un placer invitarlo. Y la verdad que usted fue quien me llamó en esta semana. Dice, ya terminás, Ricky, el programa. Terminamos. Y me ganaste, como lo decimos acá, me ganaste el llamado. Pero bueno, gracias a la productora de Giselle, Darlene, que tuvo esa gentileza de hacerme conocer varios artistas como vos, muchísimos, que ella me lo presentaba aquí en el programa. ¿Cuántos años, no, Giselle? Del año pasado, del anteaño, bueno, ya ni me acuerdo. Pero gente así como vos, como mucha gente que trabaja con Giselle, macanudísima, espectacular. Así que, Luisito. Ha sido un placer nuevamente, te digo, conocerte como persona, son excelente persona, como conductor de primera. Gracias. Realmente yo estoy muy agradecido a Giselle, a la producción, sí, por haberme traído aquella vez que ya pasaron varios, varios programas, ¿no? Sí, el año pasado creo que claro, fue, claro, ¿no? Exactamente. Sí, entonces yo realmente, las veces que vengo yo acá me siento como en mi casa, como se dice, ¿no? Claro. Porque hay una confianza, hay una profesionalidad de parte tuya. Sí.
Entonces nos das el pie para sentirnos bien. Pero lógico, esto es muy importante para el artista. Esta es una casa familiar, digamos el canal. Yo hago a sentir a la gente lo más cómodo posible, como me hicieron sentir a mí cuando yo vine por primera vez al canal. Y bueno, así quiero con todos los artistas. Para mí son todos artistas y que trabajan, viven de esto. Otros quizás que lo hacen por un hobby, pero lo hacen bien. Y día a día uno va mejorando, ¿no? Mejorando o limando errores, ¿no? Que cometió uno. Más, te mandan saludos desde España. Qué bueno. Sabés que allá te miran. Sí, un saludo a España para toda la gente. Sí. Entonces, naturalmente, también te miran en Bolivia. Acordate, en Bolivia, claro. Acordate que... No, eso que iba a decir ahora, que iba a mandarle saludo a Bolivia. Exacto. Tu tierra, ¿de qué parte de Bolivia? Yo soy de Cochabamba. De Cochabamba, bueno, a Cochabamba, a toda la gente de Cochabamba, de Santa Cruz, bueno, de tantas provincias. Tanto, claro, tantos departamentos. Departamentos son. Exactamente. Bueno, y a España, lógicamente, ayer cerré el programa de tangos y algo más. También uno de los cantantes que tiene un familiar en España, saludamos, y te doy otra noticia, que la verdad que me cayó al pelo, porque era un hombre que vino a bailar acá el año pasado, tangos, sí. En el programa Latinos, uh-huh. Y bueno, tuvo el agrado de irse este año a Francia. Buenísimo. A ver a su hija, y en Francia miraba tangos y algo más. Y ayer se me vino con la hija de Francia. Qué bueno. Así que fue espectacular. Bueno, y ella dice que bueno, que ya nos vieron, nos están viendo, así que, ¿qué más pedirle? ¿Qué más? A la vida. O sea que 2015, sí, bien. Fue buenísimo. Buenísimo. Tanto y latinos 2016 como. Va a ser mejor. Ojalá todavía. Que sea así. Ojalá que claro, sea. Claro, porque así. Uno siempre piensa que va a ser mejor. Claro, claro que exactamente. Sí. Exactamente. Con buena onda. Bueno, Luisito, bueno. Me han dicho que hiciste una buena producción. A mí te digo la verdad, hay un tema. Tenés todos los temas buenísimos, pero uno que me marcó y es el Chichirichi, que lo vamos a dejar para lo último. Como no vos sé. Quieras. Si querés empezamos con el Chichirichi. La suegra. La suegra. Ah, ese. Porque, sí, la suegra es... Yo que siempre estoy, viste, con la suegra. Claro, que pero... tengo esos dichos que me dicen, che, Ricky, ¿cuándo cambiás los dichos de la suegra? Bueno mira. Después acá... mandame alguno, oye, detrás de cámara. Yo te voy a dar una idea a ver. De la suegra, cómo lo queremos nosotros, sí. Los hombres, como las mujeres, naturalmente, claro. A nuestra suegrita. Pero por supuesto, claro. Entonces, ¿qué mejor cantárselo ahora? Decilo, así, de esta manera, ¿por dónde, Ricky? Por Latinos Sin Fronteras. Una cervecita quiero yo tomar, porque me quiero emborrachar. A ella la quisiera olvidar, es imposible poderla aguantar. Por ella no puedo ni descansar, ya no me deja ni dormir en paz. La vieja loca pretende que yo salga temprano para trabajar. Y como quiere que busque trabajo. Esa es tu suegra, esa es tu suegra. Solo pretende arruinarme la vida. Esa es mi suegra, ella es así. Y ya no sé qué hacer, yo soy muy cariñoso. Con esa loca, con esa loca. Yo solo quiero divertirme un poco, pero insiste que hay que trabajar. Y como quiere que busque trabajo. Esa es tu suegra, esa es tu suegra. Solo pretende arruinarme la vida. Esa es mi suegra, ella es así. Y ya no sé qué hacer, yo soy muy cariñoso. Con esa loca, con esa loca. Yo solo quiero divertirme un poco, pero insiste que hay que trabajar. Como te quiero, suegrita. Quiero yo tomar para ver si la puedo olvidar. Agradecida de mí debe estar, porque a su hija la hago muy feliz. Por ella no puedo ni descansar,
ya no me deja ni dormir en paz. La vieja loca pretende que yo salga temprano para trabajar. Yo trabajar de acá. Mi suegra es, y como quiere que busque trabajo. Esa es tu suegra, esa es tu suegra. Solo pretende arruinarme la vida. Esa es mi suegra, ella es así. Y ya no sé qué hacer, yo soy muy cariñoso. Con esa loca, con esa loca. Yo solo quiero divertirme un poco. Pero insiste que hay que trabajar. Y como quiere que busque trabajo. Esa es tu suegra, esa es tu suegra. Solo pretende arruinarme la vida. Esa es mi suegra y es así. Y ya no sé qué hacer, yo soy muy cariñoso. Con esa loca, con esa loca. Yo solo quiero divertirme un poco. Pero insiste que hay que trabajar. ¿Quiere que trabaje? ¡No! ¿Por qué a mí? ¡A Chichirí! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué lindo, Chichirí! ¡Tu suegrita! ¡Qué lindo! Para todas las suegras. ¡Nuestra suegrita! Para todas las suegras que están mirando. Con mucho cariño. Con mucho cariño, con mucho cariño, amor. Por supuesto, sí. Bueno, dedicamos a todos mañana 24. Estamos en la fiesta ya prácticamente. Y queremos tener amor, paz, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Lo más importante para sobrevivir o vivir. Claro, tratar de vivir. Exactamente. Es así. Es la vida. Bueno. Es la vida. Luisito, gracias. Vas a estar nuevamente. Sí. Y ahora vamos a presentar la figura. Sí, la figura. Por supuesto. Claro, por supuesto. Aparte, ¿tenés una figura? Excelente persona y muy una buena productora. Sí, muy bueno, muy exacto. Bien. Lo único que me viste, hay que aguantar. Mamá mía. Y bueno, los buenos siempre son así. Bueno, hay que bancar. Claro. Bueno, desde Bolivia a la Argentina, Luis, ha pasado Luisito, llamada a Terán. Ahora se viene. Déjame el micro, Luisito, gracias. Bueno, gracias. Fuerte el aplauso para Luis, llamada a Terán. Aquí estamos compartiendo la noche en la República Argentina hacia el mundo. Saludos para todos los que nos están viendo. Y bueno, para comunicarte, 4249-7123. Para comunicarte, el teléfono del canal 4249-7123. Y si querés mandar un mensaje, hacelo ya. No te quedes con las ganas. Hacelo al 1540-398638, como dice Riverito. Así, de esta manera, con aplauso, pito, bombos y matraca, recibimos a Giselle Darlene, la novia cumbianchera. Contate. Ahora sí que, ¿no se pondrá celoso el muchacho que está ahí afuera? No sé quién de algún todos. Algún muchacho, mira todos los muchachos que hay, ¿eh? Hay unos cuantos. No, me van a recibir a palos acá. No, a tener quilombos en casa. No, no me comprometas, señor. No. Che, mirá qué linda la imagen con todos los países de Latinoamérica. Y también tenemos flameando ahí la banderita de la República de Armenia. Bueno, qué lindo esto, ¿no? Sí. ¿Te parece bien? Gracias por mandarme tantos buenos artistas. Gracias por invitarme. Yo me acuerdo que hace, ¿cuántos? ¿Cinco años? Cinco años, más o menos. Venía a un programa y llegué muy temprano y encuentro a un hombre muy carismático, decidido, que me dice, soy Ricky Latino y hoy es mi primer programa. Claro. Y ahí empezó Latino y ahí sin Fronteras. Ahí empezamos, claro que sí. Qué lindo eso, ¿eh? Y bueno, decidimos con una productora que estaba antes, con unos cubanos, y era un programa solamente dedicado a Cuba, ¿viste? Y dije, bueno, ¿por qué no todos los países de Latinoamérica enfocarse, ver la cultura de ellos, el baile, las comidas típicas, las regiones de cada país latinoamericano? ¿Por qué no hacerlo? Y ahí me animé y bueno, y empezamos. ¿Eh? ¿Qué te parece? Y pensar desde ese día, te conocí, me dijiste tu amistad. Bien, lo mismo, gracias, te digo y a vos. Te felicito por todos tus éxitos. Desde gracias. Ese momento nada te detuvo y seguiste hasta adelante. Sigo, sí, sigo. Y también le quiero mandar un saludo a Luis Mosquera, Julio Mosquera, que es el productor de Tangos y Algo Más, que ayer finalizó. Comenzamos este año y la verdad que fue un golazo. Porque te digo, ya que tengo el tiempo. En la República Argentina, que es un país de tangos,
no había un programa de tangos. Desde Canal 2 a Canal 13 no hay un programa de tangos durante el 2015. Y bueno, y en el cable lo mismo no pasó. Entonces él se le ocurrió que me vio en Latinos y vio la forma de trabajar mía, de moverme. Dijo, ¿por qué no hacemos un programa de tangos, Ricky? Vos lo conducís y traemos cantante, como con Luis, como con vos. Y bueno, y así fue, pues armándose de a poquitito. Y bueno, y ahí empezamos con Tangos y Algo Más renovado. Este año 2015 finalizamos ayer y esperemos que el año que viene siga adelante Tangos y Algo Más. Te felicito por todos tus éxitos. No solo sos un amigo que quiero mucho, también te admiro mucho. Admiro tu fuerza de voluntad, tu carisma y tu gran corazón. Gracias. Lo que nos enseña que nosotros hacemos televisión, pero nunca tenemos que perder la humildad. Claro, y sos claro una persona humilde. Claro, es lo que yo le decía a Juan Carlos, hay muchos programas y hay mucha gente que hace programas y que está. Pero siempre hay que empezar desde abajo y mantenerse. Hacer un programa en televisión, en radio, es muy fácil. Lo que no es fácil es mantenerse. No, está bien. No, hacerlo bien. No seas malo, Juan Carlos. No, pero hablando así, con de este punto de televisión, del canal 30, no es fácil tampoco armar una producción, armar un programa, y después hay que mantenerlo, trabajar la producción como vos, que continuamente llamas a uno, que llamas al otro, que tenés que bajar video, que escucharlo, que verlo, no es fácil. Y la crítica llega de todos lados. Pero la crítica, cuando la crítica yo es constructiva... Yo te vi en un programa Enduro de Domar. Enduro de Domar. Bueno, viste que yo a veces ni lo nombro, porque yo soy así, humilde. Y bueno, viene bien, fenómeno, está bárbaro. Quizás, no sé si se ríen de nosotros, que cometemos furcio, el pero que te bien. Critica te hace importante. Claro que sí, sí. Y te mantiene. La crítica te mantiene. Bueno, vamos a cantar, vas a cantar vos. ¿Qué vas a cantar? Un tema, el primer tema que canté cuando vine a tu programa. ¿Te acordás del primer tema? Y creo que era del automóvil, si no me equivoco, ¿puede ser? No. ¿No? ¿Cuál era? Era un tema dedicado a Claudio. ¡Ah, Claudio! Un tema de la Sonora Dinamita. ¡Ah, la Sonora Dinamita! ¡Qué lindo! ¿Cuál, de Colombia o de México? Y de Colombia. Es la mejor, la colombiana es la mejor. Sí. Con perdón a los en mexicanos. Realidad es un tema de Piero adaptado a estilo cumbia. Qué lindo, sí. Bueno. El tema se llamaba Si Vos Te Vas, pero luego lo adaptaron Si Tú Te Vas. Si Tú Te Vas. Sí. Bueno. Un tema argentino cantado por la Sonora Dinamita. Qué lindo, y bueno. Sí. Lo escuchamos, lo vemos, lo disfrutamos, así de esta manera. Sin embargo, ahora lo soñado se nos va.
boca muy pocas palabras quedaron, que casi no tenemos nada para contarnos. Si tú te vas, mi amor, si tú te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré. Volvamos a encontrarnos. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo y me quedo aquí en Teleclip. Cumbia Bray, Cumbia Bray. Y esto es Latino sin Fronteras. Muy bueno. Aquí estamos compartiendo con todos ustedes, con Claudio, que después vamos a hacer un pequeño reportaje. Un genio, Claudio, mi ídolo. Mirá, me trajo la bufanda de Colombia que tanto le pedí, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Bueno, gente linda, tenemos también a la República de Trinidad y Tobago, que es la banderita que ven ahí atrás, la bufanda, rojo, totalmente rojo, blanco y negro. Que tienen los colores como River, ¿viste? Cuando cambia la camiseta River, algo así los colores. Bueno, y también nuestra bandera argentina, por cierto. Gente linda, maravillosa, estamos compartiendo Latinos sin Fronteras. Juntos podemos y disfrutamos de este programa de las colectividades. Les recuerdo que las colectividades este fin de semana no va a haber en algunos que otros sectores, porque tenemos la fiesta, arrancamos 24, 25, sábado y domingo la gente no va a ir a visitar las colectividades. Por eso, bueno, disfruten en familia, salgan, ¿eh? Así que compartiendo Latinos sin Fronteras, el año que viene se vienen con todos y van a saber dónde está la Feria de las Colectividades, que hay muchas en Capital Federal, en la Provincia de Buenos Aires, en donde vos disfrutás de las comidas típicas de Alemania, de Italia, de Brasil, bueno, de Bolivia. Yo comí unas empanadas bolivianas, mamá mía. La mordí la dejé ahí, ¿eh? ¿Cómo pican? Porque le ponen mucho chile, ¿no? Claro. Y bueno, y hay otras que son medias, que de Bolivia, que no pican tanto, pero pican. ¿Eh? ¿Cómo se llaman? Las empanadas salteñas que comes y... Claro, no, es terrible, es terrible. No, no, estuve con una paisana Charito ahí de Pompeya. ¿Sí? Bien, bien, bien. Bueno, y estamos todos bárbaros, espectacular. Si usted quiere comunicarse, 4249-7123. Cuidado donde te cae el tuco. ¿Eh? Cuidado donde te cae el tuco cuando comes la empanada. Ah, sí. Oh, no, ya empezamos. Después le voy a hacer la pregunta. Bueno, vamos a ver un video. ¿A dónde vamos? ¿A recorrer el mundo? Así, de esta manera, ¿por dónde, Giselle? Latinos sin fronteras. Si venís al Palacio Euskalduna, os recomendamos que entréis en el restaurante Echanove porque es todo un lujo para el paladar. Y desde aquí os vamos a dar una recomendación que os va a dejar muy buen sabor de boca. ¿Os habéis planteado alguna vez la importancia que puede tener un mercado? Desde luego es el sitio ideal para conocer la idiosincrasia de un país. Nosotros en nuestros viajes hemos conocido muchos y hoy os traemos una muestra de ellos. Así es que id preparando la cartera porque seguro que más de uno vais a picar en nuestro recorrido por los mercados del mundo. Ya queda menos para que llegue el verano y sobre todo el buen tiempo. Y seguro que muchos de vosotros estáis pensando en vuestro próximo destino de vacaciones. Hoy os proponemos un recorrido por varios países a la vez a través de la riqueza y originalidad de sus mercados. Todo el olor, color y sabor concentrados en estos pequeños espacios. Comenzamos en Europa, concretamente en el mercado de la calle Moore de Dublín, un lugar del que seguro que cualquiera que haya estado en la ciudad os ha hablado. Estamos en los alrededores de O'Connell Street. Si madrugáis y acudís temprano, aún podréis gozar del buen aroma de sus puestos de flores recién cortadas.
Los irlandeses, grandes conversadores donde los haya, serán los mejores guías para enseñaros no solo el mercado, sino también su ciudad. Dejamos Dublín y volamos a Berlín. Unas vacaciones de una semana no serían suficientes para visitar los mercados que veréis en cada rincón de la ciudad. Para que os hagáis una idea, Berlín tiene 125 mercados semanales, 11 fijos abiertos a diario y 25 mercadillos. Preparad la cartera porque seguro que la tentación es demasiado grande. Seguimos en Europa, pero más cerca de casa. Nos vamos hasta la isla de Ibiza, famosa sin duda por sus mercadillos. El buen tiempo de la isla es ideal para pasar una jornada mirando puestos callejeros. El mercado de mayor renombre es el de las Dalias, en el que pensaréis haber vuelto a la época hippie de los años 70. Curiosear en este lugar requiere de mucho tiempo porque aquí encontraréis de todo. Cambio de continente, nos vamos a África. Aquí empezamos por los coloridos mercados de las Islas Seychelles. Las compras en este paraíso hay que hacerlas en Mahé. Desde primera hora de la mañana, la vida en el mercado de Victoria fluye a un ritmo trepidante. Artesanía, pescado, especias, frutas, verduras. Aquí podéis adquirir cualquier cosa. De Seychelles a Cabo Verde, y en concreto a la isla de Santiago, la más africana de todas. Visitamos el mercado de Praia, la capital de las islas. Seguro que disfrutéis con el ambiente que en él se respira. Además, es el fiel reflejo de la vida social de la isla. Por la mañana es cuando más concurrido está. Tahití, en Polinesia Francesa, es nuestro último destino. Viajamos a Papeete, la capital de las islas, para hacer las últimas compras de nuestro viaje. Imprescindible, llevaros a casa cualquier recuerdo que plasme el arte de los polinesios con el trenzado, las conchas, las tallas de madera o, por qué no, un colorido pareo. Después de haber recorrido los mercados de tantos países, ahora lo mejor es que os decidáis por alguno de ellos y os animéis a formar parte de esa gama de colores, olores y sabores que tanto pueden llegar a decir de un país. Estaba abierto, no, está cerrado. No, pero lo mirá que yo. No, ahora sí, Es un programa en vivo. Es un programa en vivo, pero por supuesto. Ahí está. Claro, esto pasa, suele pasar. Ahora sí, nos van a mandar. Bueno, y hablando de los países latinoamericanos, Juan Carlos, ¿quién viene hoy? ¿Hoy quién? Me dijeron que viene de Colombia, ¿quién? Y ahí lo vemos. ¿Puede ser Falcao? ¿Falcao puede ser que viene? Para Radamel Falcao García es, ¿será o no será? Puede ser. Que venga. Fuerte el aplauso para recibir al amigo desde Colombia. El amigo, ¿quién es? El amigo, de vuelta. Mira la cámara número 2. Ahí estamos. Él es el amigo Claudio.
No, es Claudia Armani. Ahí está. A ver, diga hola. Hola, hola. Ahora sí, Ven más para acá, Claudio. Ahí está. Mire, ahí de fondo tenemos a Gardelito también, Un símbolo de Argentina, Gardel. Claro. ¿Qué tal, Claudio? Bien, bien. Acá disfrutando tu programa y buenas noches a todos tus televidentes aquí en TV Clí, Latinos y Fronteras, que tú haces muy bien el programa, te felicito porque lo haces muy bien. Y también Tango y Algo Más también me gusta. Gracias, Claudio, gracias. Me dijeron que tenés un programa en la radio. Tengo un programa que se llama Noche de Cumbias. Que, qué lindo. Que hago la música nuestra de Colombia, también de acá de Argentina, y también de Perú, también algo del norte de Bolivia, que acá tenemos al señor Luisito. Luisito el Chichirichi, como le dicen. Y también le mando un saludo a toda la gente de latinoamericana. Ah, muy bien, Claudio. Bueno, así que programa está, ¿en qué radio me dijiste? Radio Independencia, 1160 del dial. 1160 AM. Estoy a los martes de 21 a 23 horas. Qué bien, Dos horitas. Pero, exactamente. Es la radio que está... Del Multimedio Suárez, por supuesto. Y estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, exactamente Lanús Este, detrás de la cancha de Lanús, o el estadio de Lanús. Exactamente. Bueno, Claudio Colombiano, gracias, ha venido, me trajo la bufanda de Colombia. Exactamente. Y con esa camiseta de Colombia, la selección, ¿no? Selección Colombia. Selección Colombia. Y decime, ¿de qué cuadro sos de Colombia? Y de Junior de Barranquilla. Barranquillero, el hombre de Barranquilla. En Barranquilla me quedo. Como decía el queridísimo Joey Arroyo, sí. Yo. Sí. Sí. Ahí está Claudio. Muchas gracias. ¿Cómo está Claudio? Pero mira, muchas gracias. Mira qué lindo, Bueno, ahí está, gracias. Un saludo para toda la. Esta sí es la producción de Latinos Sin Frontera, y en este caso a veces me equivocaba, porque yo tenía un programa que se llamaba, y se llama, más de 20 y pico de años, sí. Merengue Latino. Así que le mando un saludo a Adriana, un saludo a Luz Morena, y otro saludo enorme que me hace la producción, que es mi hija, son mis hijas, Luz y Agustina. La verdad que ese programa yo te... Escuchabas, ¿no? Escuchaba y participaba algunos comentarios de tu programa. Claro, claro que sí. Bueno, Claudio, muchas gracias por estar. Gracias a ti, Ricky, y que pases un buen año tú y con tu familia. Bueno, gracias, Claudito. Bueno, mirá qué lindo te queda el sombrerito, qué bárbaro, muy lindo. Gracias. Muy lindo. Bueno, venimos y ahora lo escuchamos nuevamente a Luis. Y después cerramos con ellos dos. Bueno, gracias, Claudio. Perdón. Sí. Y también le mando un saludo a Giselle, que dice que yo soy el ídolo de ella. ¡Ah, qué bueno! Un saludo para Colombia. Que es una tormenta de facha. Pero por supuesto, Bambino. Un saludo enorme para todo Colombia. Colombia, Colombia. Te quiero, Colombia. Gracias, Claudito. Gracias. Así estamos compartiendo hoy a las 2, estamos compartiendo Latinos Sin Fronteras, un programa dedicado a las colectividades y nuestras raíces. Por cierto, 4249-7123, comunicate ya, no te quedes afuera, porque presentamos así de esta manera a Luis Llamarada, Terán desde Bolivia. Qué bueno, Luisito, qué bueno. Qué programón, papá, qué programa, me gusta. El informe de España para Latinos Sin Fronteras. Espectacular. Bueno. Y naturalmente te voy a sacar un pedacito de lugar tuyo. Sí, robe todo el tiempo que tenemos. Un saludo muy grande para toda España, porque yo tengo pariente en España. En España, qué bueno. Sí. Tenemos, ¿en qué parte de España? Tenemos en Madrid. En Madrid, bien, capital. Sí, no, capital, espectacular. Sí. David y familia. Sí. Te mando un saludo. Espectacular, sí. Un saludo enorme, que estamos en vivo, Exactamente. La gente que estamos en vivo. En vivo y directo. ¿Qué hora es, Juan Carlos? ¿Qué hora es? 22:01 en la República Argentina. Y son 5 horas más allá. Cinco horas más allá, así que... ¿Qué hora? Claro.
2-0-1 en ahí España. Está. Muy bien. También mandamos a Barcelona, que tengo mi hija allá. En Barcelona. Exactamente. También hace música, hace es profesora de danza, un montón de cosas hace musicalmente, ¿no? Bueno. Y ellos nos ven. Ojalá que nos estén viendo. Sí, sí, que sí. Lo sí. Graben el programa. Y seguramente. También mandamos a Bolivia. A Bolivia. También tenemos ahí los parientes. Sí, por favor. 20 horas en Colombia. Bueno, gracias. Así que le mandamos un saludo fraternal y que lo pasen muy bien. Felicidades para todos aquellos que nos están mirando. Qué bueno. Pero mire cómo me vine, con el poncho colombiano. Vamos, de un qué amigo pinta. Que me lo prometió un vecino de Colombia, Humberto, ¿eh? Y, pero mire qué lindo que está, ¿eh? Hermoso, el ponchito hermoso. De Colombia, ¿eh? Así que sos bueno. Sos un colombiano. Un colombiano. Y tengo la piel, muy bien, piel muy morena, bien. Ya Azucena. Como decía el amigo, ¿eh? Es del lugar de nuestro amigo... De Colombia, el cafetero, el país cafetero. Cafetero. Bueno, Valdés. Chichirichi. Dale con Chichirichi. Dale con Chichirichi. Así de esta manera, Luis Canadá, que van en donde Ricky, los latinos, sin fronteras. Mañana muy temprano, siempre apurada para ir a trabajar. Luego te vas sin saludarme, sin mirarme, siempre ocupada, todo te hace sentir mal. Tú llegas casi cuando ya está anocheciendo, yo me preparo para irme sin hablar. La noche entera me la paso trabajando, y de mañana yo regreso hasta mi hogar. Ya van 6 meses, con esta misma rutina. Ya van 6 meses que no te puedo abrazar. Ya van 6 meses que así no nos conocemos. Ya van 6 meses así no puedo aguantar. Chichirichi, ella quiere chichirichi. Chichirichi, me falta chichirichi. Chichirichi, el negro quiere chichirichi. Chichirichi, el esposo es chichirichi. ¡Sin frontera! Tú te levantas de mañana muy temprano, siempre apurada para ir a trabajar. Luego te vas sin saludarme, sin mirarme, siempre ocupada, todo te hace sentir mal. Llegas casi cuando ya está anocheciendo, yo me preparo para irme sin hablar. La noche entera me la paso trabajando, y de mañana yo regreso hasta mi hogar. Ya van 6 meses, con esa misma rutina. Ya van 6 meses, que no te puedo abrazar. Ya van 6 meses, casi no nos conocemos. Ya van 6 meses, así no puedo aguantar. Chichirichi, ella quiere chichirichi. Chichirichi, le falta chichirichi. Chichirichi, el negro quiere chichirichi. Chichirichi, le falta chichirichi. Papito, una más. Chichirichi, ella quiere chichirichi. Chichirichi, me falta chichirichi. Chichirichi, el negro quiere chichirichi. Chichirichi, el esposo chichirichi. Espectacular, espectacular. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, fenomenal, fenomenal. Qué lindo compartir. El chichirichi, el boom del 2015, es el boom, el golazo, el golazo allá en el ángulo ahí del chichirichi. Exactamente. Qué lindo. Pero mira qué original, ¿no? Sí. Porque el chichirichi sí. Es la vida,
Es la vida. Es la vida, es el amor. Es el amor, claro. Es la procreación de la humanidad y de todos los seres vivientes en el mundo. Qué bueno. Por favor. Qué lindo. Chichirichi. Siempre chichirichi. Claro que sí. Qué lindo. Luisito, tenemos para más porque está Giselle que va a venir a cantar. Sí, seguro. Y después que cante ella, terminamos, quiero terminar con ustedes dos, sí, cantando los dos juntos un tema musical. Como lo hago con tangos y algo más. Buenísimo. Así que ahora viene Giselle, va a cantar un tema, no sé con qué me va a salir esta chica ahora. Me dijo, Ricky, tengo una nueva producción, voy a cantar el tema que la rompe, me dijo. Para el 2016 viene rompiéndola. No sé qué será el tema. Así que qué sé yo, qué, me va a sorprender, no sé. Seguramente, bueno, seguramente se la trae con todo. Sí, sí. Exacto. Bueno, muchas gracias. Dale, te agradezco, me dejás el micro y así. Dale, gracias. Fuerte el aplauso para Luis Amadaterán. Gracias. Ahora voy con la de Claudio, que Juan Carlos, estoy con vos, Claudito. Un saludo a toda la gente que nos está mirando. Muchísimas gracias a todos en general, a toda la gente de la producción de Latinos sin Fronteras, la producción de Merengue Latino, por supuesto, y también a Julio Mosquera de Tangos y Algo Más Renovado. A todos ustedes y a esta casa, a los Suárez, por recibirme, por tratarme de así, de esa manera tan humilde, sencilla. Y bueno, y un fuerte aplauso para todos ellos, que es Oscar, los Oscares, los Suárez y Daniel. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno, qué bueno! Ahora sí, se viene. La novia cumbianchera, por favor. Ahí viene Giselle Darden. ¿Qué tal, linda Giselle? Nena. Hola, de nuevo. Qué linda nena. Pero qué linda nena. Todo el tiempo, yo te saludo. Ahí está, ahí está. Pero qué linda, qué linda. Bueno, Giselle, ¿qué tenemos? Bueno, tengo un tema dedicado a vos, a Juan Carlos. ¿Qué? ¿A Juan Carlos? Al colombiano, a todos los presentes. Quiero dedicártelo especialmente a vos porque sos una persona de gran corazón, linda por dentro y por fuera. Se agradece. No está en mi repertorio, pero la practiqué especialmente para despedir el año con vos. Bueno, dale. Sí. Che, atención ahí. Así que me persigno y vamos a estrenar este tema. Por supuesto. Cantando siempre en vivo. En vivo, para vos, lo pedís, lo tenés. ¿En dónde, Ricky? En Latinos Sin Fronteras. Hoy quiero decir que me gusta de pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todito completo. Porque tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas yo me voy al cielo, siento en el aire. Me gusta todo de ti, eres lindo por dentro y por fuera. Esto es de Cumbia Pride, el Latino Sin Fronteras TV Clip. Cumbia Pride, Cumbia Pride. Porque tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas yo me voy al cielo, en el aire.
Yoray, la novia cumbianchera. Cumbia Bray, cumbia Bray. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas yo me voy al cielo, en el aire. Me gusta todo de ti, eres lindo por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, cuánto me gusta. Cumbia Bray, y esto es el clip. Latino sin fronteras. Me gusta todo de ti, flaco divino. La agarra Natalia. Me agarra Natalia. Ahora la esposa le espera con un palo de amasar. Sí, no, me están esperando. Bueno, ahí estamos. Corre más para acá. Ahí está. ¿Dónde acá? Ahí está. Ahí bien. Juntitos los dos. Uy, mirá, Luisito. Señora, no le pegue. Esto es actuación. Claro, estamos en vivo. No hay nada grabado. Esto en vivo. Luisito, ¿qué hora es? ¿Qué hora es por ahí? Dígame la hora, porque la gente dice. 22:13 minutos en la República Argentina. Aquí estamos compartiendo Latinos sin Fronteras. Estoy con la novia cumbianchera que estuvo en Crónica TV con Anabel Ascar. ¿En qué más? En Sin Codificar, Pasión de Sábado. Es un artista. Con el Pelado López en Antes que sea tarde. En AM Telefe. ¿Cómo? En AM Telefe. AM Telefe estuvo también. Sí. Así que mire con qué grosa que estoy, ¿eh? Es una grosa. Y hace dos semanas estuve también en Bendita TV. Ah, estuviste en Bendita TV. Un saludo para el amigo. Besito para Beto Casella. Para Beto Casella. Está hecho un pibe todavía, ¿eh? Sí. Sí. Dígame. Bueno, ahora vamos a ir cerrando. Será hasta el año que viene. Yo me voy a desplazar con todo. Le voy a dedicar estas pequeñas palabras. ¿Cómo? Belleza, nene, espectacular. Así me sacan ahí en Canal 9. Bueno, yo le digo a esta cámara, Juan Carlos, le digo mil gracias a todos por hacerme el aguante a Latinos Sin Fronteras durante todo el 2015, los años anteriores. Agradecer a toda la producción, a toda la familia de Merengue Latino, que trabajó, puso el empeño, mis hijas, que estuvieron compartiendo, luchando conmigo para hacer los videos, bajar los videos, escucharlos, verlos, para que ustedes puedan compartirlo en la Argentina y en el mundo, ¿no? Que se ven los videos que bajamos a través de YouTube, para que puedan verlo y disfrutar a gente que vino acá, que está en la Argentina, así como los haitianos, los de República Dominicana, que se ven reflejados y ven su país desde Argentina, qué es lo que está pasando, la cultura, todos los movimientos. Este es el programa que dimos en llamar Latinos Sin Fronteras. ¿Qué más? Decirle que tengamos que finalicemos este 2015 bien, en paz, con amor, disfrutar de la familia, disfrutar de la Navidad, de la fiesta y de este fin de año. Y que el año que viene sea mucho mejor que este, que tengamos muy, pero muy buena onda, buena vibra, buenos sentimientos, abrir el corazón a todos, basta de odio, basta de rencor, trabajemos todo para nuestra República Argentina. Por favor, les pido, así fue y siempre será Latinos Sin Fronteras. Yo me voy, me dejo. Venga Luis, venga, venga Claudio, venga, deje la cámara, venga Claudio, que la gente que tenga, siga con la voz. Venga, venga, la dejamos ya en el medio, pase para este lado. Ahí está, vos querés tomarlo, Juan Carlos, a las 2. Estamos bien, achiquémonos, ahí está. Bien, estamos bien ahí, Juan Carlos. Bueno, yo me despido, será hasta el año 2016.
Muchísimas gracias por cruzar los dedos. Y a cruzarlos, como dice Riverito, como me cargan todos. Muy bueno, muy bueno. Claro, porque yo cuando digo el 8, me pongo chocho porque viene el 8. Espectacular, espectacular. Claro, por favor. Bueno, Giselle, las últimas palabras, decíselo a la gente, a Latinos Sin Fronteras. Dale. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Bueno, gracias Ricky por darnos alegría con tu hermoso programa y brindar lo mejor de corazón. Bueno, y gracias a todos los televidentes, todos los que miran TV Clip. Bueno, y que este año nos dé mucho amor, paz y prosperidad. Bien, gracias, gracias. Bueno, y que sigan tus éxitos. Gracias, Ricky, gracias. Te mereces gracias. Lo mejor. Gracias a la gente que hace todo el aguante. Claudio, pásale. Gracias, Ricky, por estar contigo todo el año. Es una tormenta de facha. Gracias, Ricky, gracias a la producción tuya y a cada, todo el canal. Que tenga una Navidad en paz, con alegría, no con rencores ni violencia. Gracias, Ricky, por expresarme en tu programa. Que la pasen Luis, su fiesta con su familia, vos, Ricky. Gracias. Y Giselle. A todos que tengan una gran Navidad y un gran año nuevo para toda la gente argentina. Gracias, gracias. Gracias, Claudio. Gracias. Bueno, las palabras de Luisito. Bueno, desde ya te agradezco muchísimo por habernos dado esta oportunidad de brindarnos a nuestros seguidores, digamos, ¿no? Porque tenemos nuestros seguidores. El televidente. Televidente, exactamente. Y bueno, le deseo de corazón que lo pasen muy bien las Navidades y que tengan un próspero año 2016 para todos, tanto para Argentina, Latinoamérica. Para Latinoamérica. Ok, para toda la gente que están viendo este programa. Okay. Muchas gracias. Te agradezco mucho. También quiero agradecer a la producción de Giselle que me haya acercado acá y realmente lo he disfrutado. Muchísimas gracias, producción de Giselle. Muchas gracias, Terán. Es un gusto tenerlo en la producción de Mundo Bizarro Producciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo los dejo. Canta, le paso el micrófono. Yo me quedo acá. Así mientras disfruto y bailo con ellos. Van a cantar un tema, no sé cómo será, pero bueno, es muy bueno, los dos juntos. Nos quedamos acá, Claudio, disfrutando. Disfrutamos como ustedes que están mirando en sus casas. Gracias, será hasta el 2016. Latinos sin fronteras. Hasta el 2016. Chau, 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 chau. Arriba. Cervecita quiero yo tomar, porque me quiero emborrachar. A ella la quisiera olvidar, es imposible poderla aguantar. Por ella no puedo ni descansar, ya no me deja ni dormir en paz. La vieja loca pretende que yo salga temprano para trabajar. Suegra es, y como quiere que busque trabajo. Esa es tu suegra, esa es tu suegra. Solo pretende arruinarme la vida. Esa es mi suegra, ella es así. Y ya no sé qué hacer, yo soy muy cariñoso. Con esa loca, con esa loca. Yo solo quiero divertirme un poco. Pero insiste que hay que trabajar. Y como quiere que busque trabajo. Esa es tu suegra, esa es tu suegra. Solo pretende arruinarme la vida. Esa es mi suegra, ella es así. Y ya no sé qué hacer, yo soy muy cariñoso. Con esa loca, con esa loca. Yo solo quiero divertirme un poco. Pero insiste que hay que trabajar. Como te quiero, suegrita.
cervecita quiero yo tomar, para ver si la puedo olvidar. Agradecida de mí debe estar, porque a su hija la hago muy feliz. Por ella no puedo ni descansar, ya no me deja ni dormir en paz. La vieja loca pretende que yo salga temprano para trabajar. Yo trabajar de acá. Mi suegra es, y como quiere que busque trabajo. Esa es tu suegra, esa es tu suegra. Solo pretende arruinarme la vida. Esa es mi suegra, ella es así. Y ya no sé qué hacer, yo soy muy cariñoso. Con esa loca, con esa loca. Yo solo quiero divertirme un poco. Pero insiste que hay que trabajar. Y como quiere que busque trabajo. Esa es tu suegra, esa es tu suegra. Solo pretende arruinarme la vida. Esa es mi suegra y es así. Y ya no sé qué hacer, yo soy muy cariñoso. Con esa loca, con esa loca. Yo solo quiero divertirme un poco. Pero insiste que hay que trabajar. Quiere que trabaje.